La colección del Museo Ruso de San Petersburgo, Málaga, en el marco de sus exposiciones temporales, presenta La mirada viajera, artistas rusos alrededor del mundo. Como todos los viajes, siempre ilustran, y más fue en el caso de los artistas rusos, que tuvieron la posibilidad de llegar a Europa por primera vez y encontrarse con un mundo que solamente habían visto en fotografías o en cartas. Los estudiantes del arte tenían que limitarse a un cierto conjunto de temas históricos, míticos y bíblicos. El principal punto de referencia para ellos no era tanto la naturaleza como las muestras de arte antiguo y del Renacimiento. Las imágenes de esculturas clásicas, arquitecturas y paisajes recogidas en un puñado de libros. Fue así como tuvieron la posibilidad de encontrarse frente a todas las posibilidades que podían retratar y transmitir en sus obras. Desde la segunda mitad del siglo XIX, los artistas rusos se sintieron en Rusia mucho más libres que antes. Sin embargo, en las obras de muchos de ellos se mantiene el entusiasmo por lo visto en los viajes, ya sea solo por unas violetas entre las hojas verdes en un carro, y otros que estuvieron en París y observaron la vida parisina, su modo de vida, su modo de vestir, su modo de actuar, y fue la manera en que rescataron estos detalles para transmitirlos en sus obras. Italia, Francia, Egipto, Palestina, Japón, China, Marruecos y Estados Unidos, así como otras ciudades, en esta exposición, a partir de los fondos del Museo Ruso, se muestra una ciudad y una cuidada selección de los trabajos rusos que hicieron posible que mostraran unas obras inquietantes para mucha de la población, ya que nunca habían sido vistas. Esta obra, que cuenta con más de 105 pinturas, se pueden ver no solamente el paisaje tradicional como lo tenemos visto, sino también situaciones cotidianas. Se puede observar el vestuario, el ambiente, el clima, la vegetación y muchos aspectos que hace interesante esta exposición.